ya financiado cantidades importantes para nosotros. Se hablaba de algunos créditos que podían ofrecer que sean otorgados. Nosotros no somos sujetos de créditos porque no existe la confianza de nuestros clientes. Ya hemos fallado en varias ocasiones. Mas, sin embargo, los compañeros que se abocaron a sacar los créditos fue por cuenta propia y tuvieron que vender alguna propiedad para poder acceder a un crédito. Y está muy difícil el panorama. No hemos avanzado mucho en esta y difícilmente vamos a cambiar la imagen de Victoria. Los créditos que supuestamente iban a llegar no llegaron a la modernización de las unidades está descartada ya. Estamos modernizando unidades que están dentro del marco legal, es decir, dentro de los 10 años en la modalidad de microbuses, 8 años en lo que corresponde a la modalidad de taxis estacionarios y 6 años en lo que corresponde a las unidades de taxi libre. Estamos buscando la manera de que estén dentro del marco legal. Les comentaba que buscábamos opciones. Nos vamos a Monterrey y nos traemos una unidad, por ejemplo, que nos cuesta 150 mil, 200 mil pesos, que está dentro del marco legal. Le ensamblamos lo que es la carrocería y de esa manera tendríamos nosotros ya un carro. Se nos sale 400. No quiere decir que sean nuevas. Están dentro del marco legal. ¿Cuánto le duran esas unidades? Cuando menos tenemos nosotros la certeza que